Hola a todos, acabamos de transmitir en vivo, estamos transmitiendo en vivo el programa Radioactivos con Guasapraca número 25, si no me equivoco. Estamos a punto de iniciar ya el programa. Estoy acomodando algunas cositas, por si los dejo tantito en blanco, pero ya vamos a iniciar. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ahora sí es una tarde fresquezona a comparación de antes. Estamos a 39 grados centígrados y una máxima de 42 que vamos a estar. Yo creo que hoy no alcanzamos la máxima durante el programa, pero aún así no se confíen. Tomen mucha agua, váyanse por la sombrita. Estamos aquí bien contentos en su noticiero informal favorito para fingir ser más cultos durante toda la semana. Hoy ya tengo un chismecito nacional e internacional. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso que México podría convertirse en un destino turístico para el aborto? Fíjense, en México, por ejemplo, aquí en San Luis Río Colorado, sabemos que en algodones hay turismo de dentistas, ¿no? Hay turismo de dentistas, que la gente viene de Estados Unidos a arreglarse los dientes, a ponerse frenos, a quitarse las muelas del juicio, a ver a un dentista allá en algodones, y eso hace que tenga una derrama económica, porque cuando van al dentista, pues también se quedan en algún hotel por allá, que van a los taquitos de la esquina, que vaya, se activa la economía. Pues resulta que México podría convertirse en un destino turístico para los estadounidenses para que puedan abortar. O sea, vamos a tener un destino turístico de aborto, además de otras cuestiones que vamos a contarles aquí en su noticiero informal favorito. Vamos a iniciar con todo este programa. Resulta que van a anular el aborto en Estados Unidos. Así es, hay una anulación del aborto en Estados Unidos. Van a defender este derecho. Tras la anulación del derecho del aborto, que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó este viernes, algunos estados como Missouri, Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur anunciaron la prohibición de las interrupciones voluntarias del embarazo en las entidades. O sea, que ya no va a ser legal abortar allá por Estados Unidos, ya que este fallo de la libertad a cada estado de decidir si se conserva o no el derecho al aborto. Algunos gobernadores anunciaron que defenderían a las mujeres a su facultad de decidir. Es decir, no crean que en todo Estados Unidos prohibió el aborto y ahora nadie va a poder abortar, no, sino que se facultó a cada estado de Estados Unidos a que pudiera decidir si va a dejar o no que las mujeres aborten. Bueno, los republicanos se comprometieron a defender el derecho al aborto en sus estados tras la decisión del Tribunal Supremo. Baker y Scott son los únicos gobernadores del Partido Republicano que se mostraron en desacuerdo con la decisión de revocar la sentencia Roe vs. Wade. Hagan de cuenta que este fue un caso que permitió que las mujeres abortaran en Estados Unidos. Bueno, Baker dijo en su comunidad que está profundamente decepcionado con la decisión del Supremo y firmó una orden ejecutiva para proteger a los proveedores que ofrecen servicios de salud reproductiva en Massachusetts. En pocas palabras, que él va a defender a las clínicas de aborto. Por su parte, Scott solicitó al Congreso estadounidense que empiece a trabajar de forma inmediata para que todos los ciudadanos del país tengan el derecho a decidir que existe en Vermont. En Michigan, la gobernadora Gretchen ha recurrido a los tribunales para evitar que una ley de 1931, es decir, la antecesora de esta, prohíba el derecho al aborto tras la decisión del Supremo. Whitmer calificó de devastadora la derogación de esta ley que te permitía abortar. Además, el gobernador Este viernes dijo que se firmará una ley para proteger los derechos reproductivos en Nevada, mientras que en Pensilvania, Tom Wolf, o sea, sus gobernadores de allá, declaró que las mujeres están seguras. Es un estado y que los servicios de interrupción del embarazo se mantendrán a pesar de la decisión judicial. O sea, los estados se están manifestando en Estados Unidos, varios están diciendo, ok, ¿saben qué? Aunque ya Estados Unidos no va a proteger el derecho de la mujer a abortar, mi estado sí lo va a proteger. En mi estado sí lo vamos a proteger, les vamos a seguir dando el derecho de poder abortar. Pero hay otros estados que dijeron, no, vamos a aprovecharlo para prohibir el aborto aquí en nuestros estados. General del estado para asegurar que el aborto siga siendo legal.
El gobernador de California calificó en Twitter la decisión judicial como un ataque a la libertad de los estadounidenses y advirtió que junto con los gobernadores demócratas, los tres estados de la costa del Pacífico, esta que tenemos aquí al ladito California, pues creará una hoja de ruta para que otros territorios defiendan el derecho de las mujeres a elegir. O sea, ya no va a ser el país de Estados Unidos el que se dedica a defender los derechos de las mujeres, ahora va a ser cada estado por separado. México se va a convertir por esto en la primera opción para aborto de estadounidenses. Para las mujeres en la frontera del sur de los Estados Unidos, México será una opción preferida, porque ya cruzando la frontera regularmente pueden tener esos servicios médicos y dentales. Le digo dentales, pues para acá de algodones, por ejemplo, ¿no? Que hacen sus paquetes, se traen a los gringos para acá y les dan todos los servicios. Pues ahora también los servicios médicos para poder abortar. México se convertirá en el destino preferido para las mujeres que deseen llevar a cabo la interrupción del embarazo. Que miren, vamos a decirlo por su nombre. Interrupción es pausar algo para continuarlo después. No te pueden sacar a tu hijo y 3 años después volvértelo a meter. No es una interrupción, es un aborto. Vamos a decir las cosas como son. Van a venir para acá para que les hagan un aborto. Ya que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica ley que les permitía proceder a estos abortos en su propio país. La prohibición tendrá un impacto directo tanto en México como para Canadá, ambos fronterizos con Estados Unidos, ya que las mujeres estadounidenses seguirán necesitando abortos y los van a buscar independientemente del estado donde vivan. Y es verdad, fíjense, es una de las cosas que dicen las mujeres que están... estados en los que se legaliza el aborto, la cantidad de abortos que se realiza es superior. Es como con el alcohol. Cuando prohibieron el alcohol, pues hubo mafias de alcohol, ¿no? Todo el mundo hacía su propio alcohol, lo vendían, lo revendían y había un montón de crimen porque lo habían prohibido y la gente lo seguía consumiendo. Lo tuvieron que regularizar para que ese crimen fuera acabando, pero aún así, una vez que lo legalizaron, la mayoría nos hicimos alcohólicos. Yo me disfruto mis caguamitas ahorita que es viernes, yo saliendo de aquí me voy a tomar mis misiles, mi chevechita. Si no fuera legal, probablemente no lo hubiera hecho, probablemente no me pondría borracho los fines de semana, porque no quisiera arriesgarme. Entonces es cierto, si legalizan el aborto, va a haber más personas abortando. Pero, aún así, si no lo legalizan, va a haber, aunque sea en menor cantidad, va a haber muchas mujeres abortando y lo van a buscar aquí en México y en Canadá. El acceso al aborto con medicamentos es fácil y económico en México, porque aquí en México ya es legal, ¿eh? Miren, para empezar, en México es legal el aborto en caso de haber sido víctima de alguna violación, en caso de que tu vida esté en riesgo y en caso de que tenga el producto una malformación congénita compatible con la vida, como hidrocefalia, que ya ven, se esté formando, pero sepan que no va a sobrevivir cuando nazca. Por esos tres motivos, en todo México ya es legal. Y en cada estado le van agregando otra cosita. Que porque eres pobre, que porque ya tienes muchos hijos, que porque eres muy joven. Le van agregando poco a poco otras cositas para dejar que las mujeres aborten. Cada vez se hace más fácil abortar. El acceso al aborto en medicamentos es fácil y económico en México, aunque existen motivos para preocuparse por la información y la supervisión. Un aborto médico requiere 2 medicamentos, no les voy a decir cuál es porque luego ahí se andan aplicando abortos ustedes mismos. El primero se puede comprar en farmacias en México y el segundo requiere una receta médica. Existe la preocupación de que las mujeres solo adquieran el primer medicamento y renuncien al segundo. O sea, no pueden abortar bien, porque muchas veces se hace esta misma lucha en donde dicen, ¿sabes qué? Aborto legal para no morir, para tenerlo seguro. Y entonces después empiezan a publicar en Facebook las pastillas que se tienen que meter abajo de la lengua para que puedan abortar clandestinamente. Entonces, ¿quién las entiende? ¿Quieren abortar seguro? ¿O nada más quieren que aborten porque sí? Entonces, no compartan esa información. Si ven ustedes esa información en Facebook de cómo abortar desde casa, es muy irresponsable hacerlo. Yo fui enfermero un tiempo, yo estudié enfermería en Conalep, hice mi servicio de enfermero en varios hospitales, incluso llegué a trabajar como enfermero en Hermosillo. Y muchas veces no tienen ni idea de la cantidad de veces que me tocó atender a mujeres que se habían practicado un aborto clandestino desde sus casas. Y todas refirieron lo mismo. En Facebook vi una receta para abortar. Y ahí van con problemas y se andan muriendo, porque sí se mueren cuando hacen abortos clandestinos. Si ven esa información, no la compartan. Es muy, muy irresponsable. Bueno, pues como las mujeres en México no tienen cierta
información, aunque es legal en México, no están tan informadas sobre cómo abortar, sobre los problemas que eso les puede traer a sus cuerpos, y hay mucha desinformación y aún es un tema muy tabú, pues suelen hacer esto. Esta es una buena opción de que las mujeres vengan a México, especialmente aquellas que son pobres, realizadas o particularmente vulnerables a la vigilancia estatal. Pero la eliminación de las protecciones constitucionales para el aborto creará un régimen de derechos reproductivos estatificado. Eso quiere decir que cada estado se va a hacer cargo de los derechos reproductivos de las personas. No va a ser el país entero donde ya vayas a un país y puedas abortar libremente o no. No, ahora cada estado va a decidir si puedes o no puedes abortar. Pues en que las mujeres se verán obligadas a tomar decisiones en función de su posición social. Es decir, ustedes van a decidir si quieren o no, pues van a viajar a estados, lo que se conoce como turismo del aborto. Ya llegamos hasta esos niveles aquí en México. Viajar a través de las fronteras estatales puede ser más fácil para las mujeres más privilegiadas, eso es verdad, que están menos preocupadas por la vigilancia y el control del estado. Estas son mujeres que no son pobres, son realizadas, no son vulnerables ni están bajo alguna amenaza. Porque es verdad, no cualquiera se puede dar el lujo de ir a viajar a cualquier estado o a cualquier país para practicarse un aborto. Entonces las personas más vulnerables, las personas más pobres, de escasos recursos, van a recurrir, como lo están haciendo, al aborto clandestino. Malamente, porque es muy insalubre, es muy riesgoso y hay muertes a consecuencia de esto. Entonces, salvemos vidas. Una o dos, no importa si eres pro aborto o si eres pro vida, hay que salvar vidas y si es verdad que hay que facilitarles la atención médica. Lo que está aquí a discusión es el derecho que vamos a tener para decidir sobre quitarle la vida a nuestro sucesor. Lo quieren llamar hijo, lo quieren llamar bola de células, como lo quieran llamar. Quitarle el derecho a la vida a nuestro sucesor es lo que se está dialogando cuando se dialoga sobre el aborto. Entonces, vamos a tener turismo de aborto en México. En Estados Unidos lo están prohibiendo y es un país de primer mundo. Nos da mucho de qué hablar que en Estados Unidos lo estén prohibiendo y aquí en México lo estemos legalizando. Vamos a ver qué ocurre con esta ley, vamos a darle seguimiento, pero vamos a una bonita canción para relajarnos tantito, para que se calmen los ánimos. Vamos a una bonita canción y regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp acá. Bueno, chavos, ¿cómo ven que el aborto cada vez es más ilegal en Estados Unidos y en México cada vez es más legal y ahora vamos a tener turismo de abortos en México? Vamos a ver, todos los que están comentando aquí. Saludos, mi buen, bendiciones, dice Lolito Altamirano. Saludos, Lolito. Saludos a mi prima Cindy, ¿qué onda? Y Alicia NM, que también está reportando. Saludos, Alicia. Bueno, todos los que están viendo el video, pues gracias por sus comentarios, gracias por unirse. Este es el programa Radioactivos. Si ven la primera 1520 AM en la radio, 1520 AM, ahí van a estar la primera y nos van a estar escuchando con la calidad de radio y van a poder escuchar la música. O si descargan MyTuner Radio, si descargan la aplicación MyTuner Radio, ahí también van a poder escuchar la primera 1520 AM. Si la buscan, la van a encontrar y de ahí nos van a poder escuchar. Ahora, vean esto. Bueno, espérenme tantito estos momentos. No tuvieran estos momentos de silencio ustedes en vivo si estuvieran en la radio. A ver. ¿Tú contra la violencia de armas de fuego probar la extinción de legalizar esto? Me doy cuenta que ya se está aprobando también leyes en Estados Unidos para restringir el acceso a las armas. Extensión de este ya era un aplauso. Este ya no se aprobó un proyecto de ley bipartidista que establece regulación de armas de fuego más importante de casi 30 años. Como dice la Cámara de Representantes, se aprobó la iniciativa que ya había sido aprobada por el Senado. E impone nuevos controles de armas y otorga miles de millones de dólares. Cuidado, una votación. Bipartidista ayuda a proteger a los ciudadanos. Y la mejor comprobación de los antecedentes a los compradores menores de 21 años. Menores, qué pedo. En Estados Unidos pueden comprar un arma, pero no pueden comprar cerveza. 11 mil millones de dólares de financiación para la salud mental y 2 mil millones para la salud escolar. Una... Adenton, una provocación de mandato. Ok. Muy bien.
Ya casi volvemos, ahora sí, ahora sí. Es que andaba leyendo acá la nota, las noticias. Sabor a mí del sol de México, Luis Miguel. Ahorita que tenemos un solazo en San Luis, Río Colorado, 39 grados centígrados. Cuídense mucho, váyanse por la sombrilla. Y recuerden, recuerden estarnos sintonizando en su radio a través de la 1520 AM o descargar la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, nos van a poder estar escuchando ahí también desde su celular, desde su tablet, desde su computadora, aquí en la primera 1520 AM de todas y puras buenas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que no solamente están prohibiendo, no solamente están cambiando la ley en Estados Unidos para practicarse un aborto, lo que va a generar turismo de aborto en México, hacia México? No solamente están cambiando esas leyes, sino también, así como están protegiendo las dos vidas, pues también quieren proteger todavía más las vidas y están regulando ahora la ley para que restrinjan más el acceso a las armas en Estados Unidos. Ya ven estos tiroteos que se están haciendo en Estados Unidos, pues al parecer ya se está legislando para que puedan terminarse. Hace poco incluso hubo una balacera en un antro. Estos días pues ya ven los tiroteos que hay en las escuelas, en las graduaciones, que parece que es casi, casi requisito curricular hacer una balacera en la escuela antes de graduarte. Pues ya están aprobando leyes para que prohíban el acceso a las armas. Vamos con esta noticia, regresando de este breve corte comercial, y regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp acá. Dice, saludos, compita Guasapraca, buenas tardes a todos. Dice Mike Saavedra, bueno, hola Mike Saavedra, bueno, saludos. Buenas tardes a todos, dice, irá 4 años siguiendo la página, qué chido. Pues, ¿cómo ven con esto de las armas en Estados Unidos? Están prohibiendo el aborto en Estados Unidos, bueno, no es que lo estén prohibiendo, simplemente dejan el aborto como un tema estatal. O sea, ya no es la nación la que te va a permitir abortar en Estados Unidos, sino que va a hacer que los estados decidan por sí mismos si van a abortar o no. Ok, ok, ok. Mandan saludos. Ahorita que regresamos al programa vamos a mandar los saludos. Pues hagan de cuenta que acá, pues en Estados Unidos está prohibiendo el aborto, no prohibiéndolo, simplemente están dejando de proteger ese derecho y lo vuelven un tema estatal. Ahora son los estados de Estados Unidos los que van a revisar si va a ser legal o no, si va a seguir siendo legal o no el aborto. Y en México cada vez es más legal abortar, así que van a traer turismo para acá de aborto. Pero ¿qué si ustedes están a favor o en contra? Pues derrama económica va a haber. Pero derrama económica, ¿por qué? Pues bueno, y además de eso, como que se están volviendo muy pro vida en Estados Unidos. Aparte de hacer como leyes que ya no van a facilitar tanto el aborto, también están haciendo leyes para que la gente ya no pueda tener armas. No para que no pueda tenerlas, sino para que esté más regulado, que tengan más cuidado en a quién se las dan. Fíjense, aquí dice, incluye una mejora de comprobación de los antecedentes de los compradores, menores de 21 años, menores de 21 años. O sea, van a comprobarlos a que alguien de 18 o 19 años no tenga antecedentes. Pues no, está chiquito, ¿qué antecedentes va a tener? Pero los 21 años, ¿qué? No, pues ahí dale las armas como él quiera. 11 millones de dólares de financiación para salud mental. Ya ven que están loquitos los que hacen tiroteos escolares. Y 2 mil millones de dólares para programas de seguridad escolar. Pero no especifican cómo. No especifican cómo. A ver. Rezamos. Regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp para acá, su noticiero informal favorito para que estén, para que finjan ser cultos durante toda la semana. Fíjense que estábamos hablando antes del corte comercial sobre estas leyes que están aprobando en Estados Unidos, o más bien que están derogando estas leyes, para que cada estado de Estados Unidos decida si el aborto va a ser legal o si no lo será.
Ya no va a ser tema de todo el país, ya no va a ser el país de Estados Unidos el que te apruebe el aborto. Ahora simplemente lo dejó a disposición de cada estado que tiene Estados Unidos. Cada estado va a decidir si deja que sus ciudadanos puedan o no aplicarse un aborto, lo que va a provocar turismo de aborto en México. Porque además, como allá están, lo que allá están reprobando, aquí lo están aprobando. Aquí cada vez están facilitando más que las mujeres puedan abortar por los motivos que ellas quieran. Entonces vamos a tener turismo de aborto en México. Pero no son las únicas leyes que están cambiando en Estados Unidos. Se está volviendo muy pro vida la potencia mundial. Resulta que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que restringe el acceso a las armas. Ya saben que los estadounidenses pues portan armas, las venden en el supermercado, ¿no? Vas a las tiendas allá en Estados Unidos, está Walmart, están los juguetes para niños y al lado las armas, vámonos. Hay niños, hay estados como en Texas donde los niños pueden comenzar a beber a los 18, a lo, no, pueden comenzar a beber a los 21, pero pueden portar armas desde los 18. Entonces, o sea, ¿cómo está eso que es más fácil conseguir un arma que una cerveza en Estados Unidos en algunos lugares? Pues por lo mismo hay un montón de tiroteos. Que uno justifica los tiroteos en México diciendo, sí, pues aquí hay tiroteos, pero los tiroteos en México es por la violencia, es por el crimen. Allá en Estados Unidos hay tiroteos, que los niñitos se enferman y van a una escuela y arman un tiroteo. Y lamentablemente es muy común. Al parecer para los estadounidenses es algo normal, ¿no? Hay un tiroteo, hubo una alarma porque alguien llevó un arma a la escuela, así que nos dejaron salir temprano. Pero el resto del mundo sí nos pone mal de escuchar que, donde están los niños allá en Estados Unidos hay alguien con armas intentando matarlos. No es normal. Pues es porque las leyes en Estados Unidos facilitan mucho el porte de armas de las personas. Creo que están en el segundo artículo desde de su constitución. Y ellos defienden su portación de armas a pesar de todos los tiroteos que hay, porque dicen que esta ley que protege sus derechos a portar armas es la ley que protege todos los demás derechos. Porque así, si alguien quiere meterse con sus derechos, se pueden levantar en armas contra el Estado, contra el país, contra quien venga. Entonces ya tienen mucho dentro de su cultura andarse agarrando balazos y lo quieren proteger. Pero por estos tiroteos que han habido en Estados Unidos, ya hace poco hubo otro tiroteo dentro de un bar donde también resultaron personas muertas. Esta temporada de graduaciones que hubo en las escuelas, en las universidades en Estados Unidos, también hubo muchísimos tiroteos en las escuelas. Hubo este tiroteo también en Texas donde muchos jovencitos perdieron la vida, entre ellos muchos paisanos. Hubo este tiroteo también en las tiendas comerciales donde fue un estadounidense que, por teorías conspiracionales que dicen que los latinos se quieren apoderar de Estados Unidos, comenzó a atacar a solo personas afroamericanas y latinas, dejando vivir a los gringos, a sus paisanos. Pues fíjense, por tantos tiroteos obligaron a que el Congreso en Estados Unidos aprobara una ley que restringe el acceso de armas. La noche del jueves, el Senado de Estados Unidos avanzó en un proyecto de ley contra la violencia con armas de fuego al aprobar nuevas restricciones. Legisladores estadounidenses estallaron en aplausos después de haber aprobado esa ley. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa que ya había sido aprobada por el Senado, pero hacía falta que la Cámara la aprobara también, e impone nuevos controles de armas y otorga miles de millones de dólares en fondos de salud mental y seguridad escolar, en una votación donde hubo 234 a favor y 193 en contra, porque aún hay personas que no les importa que haya niños muriendo a balazos, quieren que la gente porte armas. Este jueves, el Senado de Estados Unidos avanzó en el proyecto de ley para aprobar las nuevas restricciones y destinar miles de millones de dólares a fondos de salud mental. La ley incluye la mejora de comprobación de los antecedentes de los compradores menores de 21 años. Ni tampoco antecedentes pues, psíquicos, ¿no? De los que están malitos de la cabeza. Además, se destinan 11 mil millones de dólares de financiación para salud mental. Ya ven que todas estas personas que hacen los tiroteos en las escuelas están enfermitos, ¿no? Siempre les comprueban que tenían esquizofrenia, que andaban deprimidos o que tenían ansiedad o que tenían distintos comportamientos bastante extraños. Pues van a destinar un montón de presupuesto para poder estar vigilando ya a sus niños. Además de 2 mil millones de dólares para programas de seguridad escolar, que no especifican qué programas de seguridad escolar. No lo especifican, nada más dicen. Yo diría que tal vez se refieren a esta seguridad donde van los alumnos y pasan por un detector de mentales. Pero mira, por más seguridad que tengan, si alguien quiere armar una balacera, la va a armar. Ya ven este joven en Texas que incluso estampó el carro ahí con un letrero de la escuela y se metió y empezó a hacer...
es algo que querían hacer. Querían armar a los maestros y capacitarlos en tiroteos para que puedan defenderse de los estudiantes que quisieran matar. Pues bueno, al menos en Estados Unidos ya están dando pasitos de tortuga, pero están dando pasitos para poder regularizar más las armas, que no cualquiera pueda tenerlas. Y por cierto, se me pasó decirles que están mandando saludos. El señor Francisco León, que siempre está al pendiente del programa, mandó saludos y dice que está escuchando. Saludos a Francisco León, que siempre está al pendiente del programa y nunca se lo pierde. Fanático ya de la primera 1520 AM, de todas y puras buenas. Y algo también de ley, algo que estamos avanzando un poquito en la ley, es que castigaron también aquí en México, fíjense, unas por otras. Allá prohíben el aborto casi casi, en México lo prueban cada vez más. Allá regularizan más el control de armas, aquí están castigando a nuestros políticos que hacen trampa en las elecciones. Resulta que el presidente de Morena hizo trampa en la revocación del mandato y el Tribunal Electoral ya lo anda castigando. Ya anda castigando el presidente Morena porque andaba acarreando gente para que votara. Fíjense nada más. Vamos con esta noticia, pero antes vamos a una canción muy bonita y regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca. Aunque no te pueda ver. Ok, listo, estamos en canción. Pues fíjense nada más. Eso no. Lo voy a estar hablando así con ustedes. Bueno, pues América. Miren esto. ¡Vámonos! Vota libre. ¿Quieres? Yo te llevo. El presidente Morena, en la revocación, la falsa revocación de mandato que tuvimos aquí en México, el presidente de Morena acarrió gente para que fuera a votar. Que voten libre, dijo. Ay, sí, que voten libre el presidente del partido del presidente acarreando gente a que voten. O sea, ese nivel de cinismo tienen, güey. Son unos cínicos, vatos. Cínicos, corruptos y cínicos. Ah, pues ya lo castigaron al vato, le cobraron una buena lana, pero de todas formas el vato dijo, ya, yo lo volvería a hacer, yo volvería a llevar gente para que vote por mi queridísimo amo y señor. Porque así son los políticos de ahorita. Fíjate, tenemos... ¿Pero qué piensas también? Yo como veo a los políticos es como... En el PRI, el PAN y Morena, que ahorita son los que tienen el poder, ¿no? Pues el PRI, el corruptazo de siempre. El asesino, el dictador, que se ha ido adaptando poco a poco a estos tiempos, pero sigue siendo pues, los mismos güeyes mañosos. Incluso los peores del PRI, los más mañosos del PRI, se fueron a Morena, porque nada más están persiguiendo el hueso. Ni siquiera tienen ideales de un partido, persiguen el hueso. Los del PAN, pues lo mismo. Empezaron que para ir en contra de los corruptos del PRI, pero cuando llegaron al poder se corrompieron y ahora son lo mismo. Mañosos que se cambian a Morena para perseguir el hueso. Luego, ¿qué pasa con Morena? Pues Morena tiene a los más mañosos del PAN, a los más mañosos del PRI, y así que aparte de ser corruptos, son cínicos, no les importa, ahí andan acarreando gente a las elecciones, andan comprando votos, andan haciendo un desmadre, y todavía son malos para gobernar, y aparte corruptos, nos fue peor, pero como no son PAN ni PRI, pues ahí vamos como tontos a votar por ellos. Se vale el voto de castigo, porque si no, no aprenden, se vale castigar al PAN y castigar al PRI si lo hacen mal, porque lo hicieron muy mal. Pero ahora Morena también lo está haciendo muy mal. A ver cómo van las siguientes elecciones, ¿eh? Porque ya en dos añitos más hay elecciones. A ver si seguimos dándole abracitos a estos corruptazos que nos dejaron llenos de sangre a todo México. Ahí les encargo. Uy, no me llegué con los botoncitos. Pues ahora andan castigando al presidente de, fíjate, al presidente de Morena. Tú dijeras un politiquillo que andaba por ahí. Al presidente del partido político en el poder lo andan castigando porque fue a acarrear votos el vato. Ted Caste dice saludos a Ted Caste que se anda reportando y saludos a Julio Moreno. A Julio Moreno que también se anda reportando. Pues saludos.
Ahorita que regresemos al canal de las noticias, al programa de las noticias después de la canción, les mando todos los saludos. Ah, y les repito que si estuvieran en la radio 1520 AM, me estuvieran escuchando con las canciones y en calidad de radio. O si descargaran MyTuner Radio, es una aplicación donde pueden ver todas las estaciones de radio y ahí también nos podrían estar escuchando. Con la calidad de la radio. Ya casi regresamos. Aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver, sé que andas de tramposo. Al presidente de Morena lo acaban de multar, lo acaban de castigar por andar acarreando gente a las votaciones. Fíjense nada más qué chula de políticos tenemos. Vamos con esa nota, pero primero vamos a un breve corte comercial y regresamos con el corruptazo este en Radioactivos con Guasapraca. Ahora sí, gente, ahora sí. Ya es viernes, ya es viernes. Lo siento como si fuera miércoles o así, o martes, ¿no? ¿No lo sienten así? No siento que sea viernes. Ando todo cuatrapeado, ando todo así, para todos lados. Ahorita nada más llegando a la casa, una chevechita a lo mejor. Y a gusto. Ahora sí a preparar la siguiente semana. Todo este fin de semana voy a estar en friega preparando la siguiente semana para ya, ya por fin iniciar con toda la semana, con todos los proyectos, con todos los canales, con todos los proyectos dentro de todos los canales. Poder ya tener todo en orden. Soy San Luis, en Guasapraca, en Querido Sonora, aquí también en la radio, en todos lados. Mira, aquí les voy a poner Facebook. Ah, miren, un video de Hilario. Vamos a ver un video de Hilario mientras. ¿De qué está hablando? ¿Alguien sabe? Pero que ya volvieron, porque es mucho más canijo al rato andar ahí con las madres buscadoras, que tienen todo mi respeto, buscándolos. O poniendo, o que pase un año o dos y todavía los anden buscando. O sea, pienso que probablemente pase toda la vida y los sigan buscando. Ah, creo que está hablando de los padres jesuitas. Entonces, vamos. Así es, radiamos estilo aquí en Radioactivos con Guasapraca. Recuerden que nos están sintonizando en sus radios a través de la frecuencia 1520 AM o porque descargaron MyTuner Radio desde su celular o cualquier aparato electrónico donde pueden estar escuchando cualquier frecuencia de radio que ustedes quieran. Entre ellas, si la buscan, ahí vamos a andar la primera 1520 AM de todas y puras buenas. Así es, estamos aquí con el chismecito y ustedes se están reportando bastante en comentarios. Vamos a mandarles saluditos a los que se están reportando. Altamirano, saludos mi buen, bendiciones, dice Lolito. Saludos a Lolito que se está reportando. A la prima Cindy, hola, saludos a Cindy. Alicia NM que está mandando saludos también, que se están reportando, saludos Alicia. Saludos mi compita Guasapraca, buenas tardes a todos, dice Mike Saavedra Bueno, que tiene 4 años siguiéndonos. Fíjense nada más, qué chulada, 4 años aquí al pendiente del chismecito local. Pues les acaban de mandar saludos a todos ustedes mis redactivos de parte de Mike Saavedra. Ted Caste dice saludos también y saludos a Julio Moreno. Saludos a todos los que se están reportando, porque también estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras redes sociales. Saludos a todos ustedes y continuamos, porque este es su programa y ustedes son los protagonistas y les doy voz a ustedes. Resulta, les estaba diciendo antes de ese breve corte comercial, que aquí en México nuestros dirigentes de los partidos andan de tramposos, andan haciendo su corrupción. Resulta que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que es como los jueces del INE, hagan de cuenta, los jueces para las votaciones, ratificó la decisión contra el presidente de Morena, pues aseguran que promovió y difundió el ejercicio de revocación del presidente. Cuando hay elecciones, hay una temporada donde ya no se puede hablar de las elecciones. Es una temporada en la que se esperan para que no puedas, ¿cómo se dice?, influenciar el voto. ¿No? Se supone que ya tuviste mucho tiempo promoviéndolo,
Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora hay una temporada, suele ser de una, dos, tres, cuatro semanitas, en las que prohíben hablar a los políticos sobre sus propuestas, sobre sus elecciones, vaya, para que sea un momento de reflexión de las personas y vayan a votar con la mente clarita, con la mente limpio, sin poder ser influenciados. Pues Mario Delgado, presidente de Morena, no cumplió con esta ley. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la multa impuesta por la Sala Regional Especializada contra Mario Delgado, presidente de Morena, por los disqueaventones que le ofreció, que se ofreció hacer para adultos mayores, para que los adultos mayores acudieran a votar a la revocación del mandato. El presidente de Morena, presidente del partido en el poder, del partido, el mismo partido de nuestro señor presidente, andaba dando aventones, según él, para el voto libre, por si querían ir a votar. No los estaba influenciando a votar, ¿eh? Nada más es el presidente del partido Movimiento, del partido en el poder, del partido de Morena, el presidente del partido de Morena, dándole rate a gente. No crean que andaba acarreando votos, ¿eh? No crean. Bueno, en mayo, la sala regional consideró que el dirigente morenista promovió y difundió el ejercicio de revocación del presidente de manera ilegal, razón por la que le impusieron una multa de 28,866 pesotes. Es que de veras, la política en México a veces parece un... Bueno, pues al inconformarse, Mario Delgado promovió un recurso ante la sala superior para que fuera retirada la infracción, no quiere pagar ese dinerito. Sin embargo, por unanimidad de votos, los magistrados determinaron que sí cometió la falta. ¿Cómo va a decir que no si hay foto? Ustedes, los que se están viendo esto en redes sociales, están viendo la foto del presidente del partido en el poder, en la camioneta, todavía señalándolo con el dedo bien contento, señalando la camioneta donde dice que si quieres un aventón, él te lo da. O sea... ¿Qué tan cínicos tienen que ser? Por lo anterior, la multa de Delgado se mantiene, así como a Morena, de 48,110 pesos. Suena mucho, pero para ser partido en el poder, pues no es nada 48,000 pesitos, es nada más algo simbólico. Por la omisión del partido, mientras su dirigente, por el amor de Dios, cometía la infracción. El 10 de abril, durante la celebración del ejercicio de la revocación de mandato, el presidente de Morena publicó varios mensajes y videos en sus redes sociales donde se ofrecía a acarrear personas para que votaran por su amo y señor. En su cuenta de Twitter, con la leyenda "¿Quieres votar? Yo te llevo", Mario Delgado puso a disposición de vecinos de Iztacualco, donde se ubicaba su domicilio, una camioneta tipo combi para transportarlos a los ciudadanos que así lo quisieran. O sea, antes el PRI, era muy común que el PRI hiciera eso, ¿eh? Que el PRI llevara a una cuadra o a dos a las personas, luego se bajaban a pie y puedes verlos. Yo, que he sido representante de casilla, que he estado en el INE de escrutador contando los votos, me ha tocado ver cómo si hay este acarreo de personas, que de repente está todo tranquilo y de la nada... Fíjate, qué casualidad, de la nada llegan un montón de personas que no saben qué están haciendo, que no saben qué hacer, que hasta te piden ayuda porque no saben cómo votar, todas votando por el mismo vato, todas y así en bolita. Llegan en bolita, alguien se queda afuera mientras todos pasan, y luego ese alguien que se queda afuera se va con todos ellos. O sea, es más que obvio que son acarreados. Y se castiga, eso se castiga por ley, está prohibido acarrear personas. Pues aquí Morena, el presidente del partido, andaba acarreando personas. Lo anterior, pese a los llamados del Instituto Nacional Electoral para que los funcionarios públicos se abstuvieran de violentar el proceso llamado la votación de la revocación del mandato. Fíjense, mucho de esto de la revocación del mandato se hizo para atacar al INE, no nos vamos a mentir, no hay que engañarnos. ¿Qué pasa? Así como se hacía antes... Antes no existía el INE, que antes IFE, antes se llamaba IFE, tampoco existía. Antes era el mismo gobierno el encargado de hacer las votaciones y de salir a declarar quién había ganado. O sea, el gobernador salía y decía, ah, pues ganó tal. El alcalde salía y decía, ah, pues ganó tal. Obviamente iban a decir que ganó el de su partido. Ellos organizaban las elecciones, se hacían trampas, ¿quién los iba a castigar? Ellos eran juez, partícipe y verdugo. O sea, ellos encargando, pues Morena quiere volver a eso. Están atacando mucho al INE y ya lo dijeron, no es algo de una teoría conspiracional. Ya dijeron que quieren eliminar al INE, quieren que el Estado se haga cargo de las elecciones como hacía el PRI en aquellos años, ¿eh? En aquellos años cuando Salinas, en aquellos años. Ah, pues
Como quieren volver a eso, han estado haciendo muchos trucos, muchas trucuñuelas para atacar al INE y hacerlo quedar mal. Como este Mario Delgado acarreando personas para que lo multen y salir a crucificarse, a romperse las ropitas y decir: ¡ay, el INE es malo, me está castigando, no quiere que votes! Hacen la revocación del mandato, falsa por cierto, que no iba a funcionar de nada. Si quieres que el presidente se vaya, se va a ir. Ya ganó las elecciones, si quieres que se quede, no tienes que votar por otra vez, ya ganó. Era una farsa donde le quitaron presupuesto al INE para hacerlas, por lo que el INE no pudo hacer las votaciones como se supone debería, con tantas casillas como se supone que debería haberlas hecho, porque no tenían el presupuesto para hacerlas, para que al final saliera Morena a decir: hey, el INE es malo, el INE está queriendo que no votes, no te quiere tomar en cuenta, porque quieren eliminar el Instituto Nacional Electoral para poder ellos hacer las elecciones que vienen. Esas cosas están poniendo bastante grave y hay que defender nuestra democracia. Está pasando, no es una teoría conspirativa, es real. Ellos ya lo anunciaron. Entonces, hay que cuidar mucho el instituto, que por cierto, no es el INE el encargado de castigar a los tramposos, es el Tribunal Electoral. No es lo mismo. El Tribunal Electoral puede castigar incluso a los que trabajan en el INE, ¿eh? O sea, no es el INE. Uno se encarga de castigar las trampas que hacen en elecciones, el tribunal, y el otro se encarga de organizar las elecciones, que es el INE. Si fueran el mismo, no serviría de nada, porque no castigaría nada, serían los mismos haciendo trampa. Como el tribunal es una función aparte, pues es el tribunal el que está castigando al dirigente de Morena, el que le está imponiendo la multa por acarrear personas. Fíjense nada más qué vergüenza. Ah, pero cuando los de Morena salen a defenderse, no salen a atacar al tribunal, salen a atacar al INE. Fíjense bien cómo lo hacen. Hacen trampa, el INE se lo lleva al tribunal y si hay tribunal, están haciendo trampa. El tribunal castiga al tramposo y el tramposo se queja, pero con el INE, no con el tribunal. Se queja de que el INE los están silenciando, que el INE es malo, que el INE ya no defiende la democracia, porque quieren desaparecer el instituto que nos da las votaciones libres, que nos da el derecho. Parecer, no odiaban a los corruptos. Ellos querían ser como Salinas de Gortari. Fíjense nada más al tramposo, este asqueroso. Ya no estamos en la radio. Si ustedes estuvieran en la radio, estuvieran escuchando las canciones. Si estuvieran en la radio, la primera 1520 AM, o si estuvieran en MyTuner Radio. Entonces, ahí podrían estar escuchando. Pero como ahora nada más estamos en vivo aquí en la página, sí puedo llamarle asqueroso a este corruptazo infeliz. Hay una entrevista que no he podido encontrar donde sale este corruptazo asqueroso y le preguntan: ¿el que divide vence? Ya ven esta estrategia que tienen los partidos todos, ¿eh? No nada más Morena, todos, PAN, PRI, Morena, todos tienen la misión de dividirnos, ¿no? De ponernos como si fuéramos los buenos contra los malos. Hacernos creer que el pueblo es el bueno o el pueblo malo. No, ahí sale el presidente diciendo: el pueblo bueno. Porque los que no quieren al presidente son el pueblo malo, ¿eh? Al presidente de Morena: el que divide vencerá. El asqueroso nada más se rió y dijo: a las pruebas me remito. No he podido encontrar esa entrevista, no la he podido encontrar, pero declarando así tal cual: sí, dividimos al pueblo y nos vale madre. Riéndose, el muy cínico, así como sale en la foto, miren, riéndose que está violando la ley, que está cargando personas. Por eso es que me da tanto asco ese partido, me da tanto asco estos gatos, güey. Es como Dewey, ¿no? No espero nada de ti y aún así logras decepcionarme.
tal cual. Luego conoces a un político que te cae medio bien, que es curadón el vato, que está chilo, que agarra la cura, y de repente, cada vez entiendo más a Chumel, obviamente veo a Chumel Torres, les recomiendo a todos ver a Chumel Torres, que dice, yo no soy amigo de los políticos, no me caen bien. Así tal cual dicen, no soy, ni te conozco, pero si eres político, no me caes bien. Cada vez lo comprendo un poquito mejor, ¿eh? Porque para ser político en México, lamentablemente, hay que caer en esos pinches truquitos zarras que hacen. Esos truquitos para estafar a la gente, para traicionarlos, para portarse mal, para ser unas asquerosas personas. Y cada vez me estoy dando más cuenta de eso. Irrespetuosos. Pero vamos a calmarnos, hombre. Hay una canción bonita de fondo. Saludos, dice Tedcast, veda electoral. Así es, se llama veda electoral cuando las personas tienen que dejar de hablar de política porque podrían influenciar el voto. La veda electoral fue la que no respetó el presidente Morena y se puso a acarrear gente para que votaran. No sé si soy yo, pero en una toma se corta el audio. Uy, 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 uy. Sabía yo. Ahí está, ¿va? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Mira, está aquí, Mick. Ya sé, es que se me olvidó poner eso. Fallas técnicas siempre pasan cuando hago algo por primera vez. Ahí está. Listo, ahora sí me escuchan todas. Miren, aquí estoy hablando y aquí también estoy hablando y aquí también estoy hablando. Chingado. Qué bueno que me avisan. Gracias por avisar. Así es, regresamos aquí a Retos con Guasa para acá, pero vamos a un breve corte comercial y regresamos con el chismecito local. Listo, ahora sí. Fíjense, no se escuchaba el micrófono y yo ni en cuenta. Es que se me olvidó poner el micrófono aquí en el programa para hacer el stream. Así que ya no sé ni cuánto tiempo estuve hablando así nada más sin que se escuchara. Ya no sé ni cuánto tiempo estuve así sin que se escuchara. Pero bueno, son problemas técnicos que pasan, pero como ya tengo aquí todo solucionado para que se vea así con acercamiento y todo, y acá, y luego esto, y así, miren todo, todo chido, todo bien. Ah, pues como ya tengo todo esto, pues ahora sí ya me voy a escuchar en todos lados, en todos los canales. Así que gracias Antonio por... Antonio Martínez por haberme dicho ahí en comentarios. Los leo en comentarios, los leo en comentarios. Pues es un detalle que tengo que memorizármelo yo de que... A escuchar, Hilario. Sea como sea, o sea, que a todo da, que ahí está. Y muchas de las veces a personas no se nos ha perdido un chamaco. Y pues lo tomamos a la brava porque no se nos ha perdido. O ya que se nos pierde, empieza el martirio. Entonces aquí nos vamos a ir. Aquí. Uy. Hay un montón de noticias. Nunca alcanzo a darlas todas, pero me conviene tener de más por si me quedo como sin algo. Pues siempre tengo algo de qué hablar, ¿no? Siempre tengo alguna noticia que dar.
Empezamos. Radios activos, es una orden. Fíjense, mis radioactivos, aquí en el chismecito local, ¿saben ustedes, ahorita que estamos en el mes del orgullo LGBT, ¿saben ustedes cuántos matrimonios igualitarios ha habido en San Luis? Fíjense que no muchos, yo me esperaba que hubieran muchísimos más, pero al parecer la ley acaba de ser aprobada y no hay mucho movimiento. Dicen que aunque no hay mucho movimiento en cuanto a solicitudes, sí se tienen algunos en espera. Si bien desde hace meses ya está permitido en Sonora las bodas entre personas del mismo sexo, solamente en esta ciudad se han celebrado enlaces de 5 parejas y hay otra más en espera de que se celebre la ceremonia. Es decir, solamente 6. 6 parejitas LGBT se han unido aquí en San Luis Río Colorado. El oficial de registro civil, Josué Castro Lozano, informó que ya son 5 las personas del mismo sexo que han contraído matrimonio en esta frontera, ya que poco a poco comienzan a darse aumento en las solicitudes. Es decir, a lo mejor todavía... ¿A qué se deberá? ¿Se deberá a que no nos queremos casar? ¿Le andamos sacando a las personas, tanto hetero como de LGBT, a casarnos? ¿O será que pues todavía existe cierto tabú al respecto? ¿Todavía deciden, sabes qué, mejor vamos a esperarnos, no vaya a ser que la sociedad diga algo? No creo que sea por eso, no creo que sea porque la sociedad diga algo, porque ya estamos avanzando mucho en eso. Claro, todavía hay discriminación en todos lados, hay discriminación de todo tipo, hay racismo, hay clasismo, hay sexismo, hay homofobia. Claro, estamos combatiendo eso poco a poco, estamos cambiando. La ley hace meses ya aprobó que en Sonora se pudieran casar las personas del mismo sexo, pero solamente han habido 6 parejitas que se han querido unir en sagrado matrimonio. Fíjense, de esas 5 personas que se han celebrado, 4 de ellas, las primeras fueron solo mujeres. Esta última fue primera de hombres. De las 5 que se han celebrado, 4 de ellas, que fueron las primeras, fueron de mujeres. Y nada más la última, la quinta, fue de hombres. Es decir, pues personas lesbianas son las que se casaron, y homosexuales, nada más ha habido uno. El otro que está en espera, pues todavía está en espera. Agregó que hay otra pareja que está en lista de espera para contraer matrimonio, por lo que espera establecer la fecha de ceremonia en los próximos días. Son poquitos, fíjense. Hagan el amor, hombre, ahorita que estamos en junio. Todos, hagan el amor y no la guerra, me refiero a eso. No se vayan por otro sentido. Dijo que ha aumentado la cantidad de solicitudes de matrimonio en la dependencia debido a que varias personas se han acercado a pedir informes acerca de qué tienen que hacer para contraer matrimonio. Como se acaba de aprobar esta ley en Sonora somos nuevos en esta ley donde aprueban que personas del mismo sexo se puedan casar, pues todavía ya estamos muy desinformados al respecto y las personas tienen miedo de acercarse a preguntar. Cabe señalar que las primeras bodas de personas del mismo sexo, cuando la ley no se había reformado, se hicieron a través de amparos a la misma, para que pudieran celebrarse las ceremonias tanto en la ciudad como en el valle. Porque sí, yo de hecho me estaba acordando, cuando leí esta noticia, que yo había asistido a una boda de 2 mujeres. Yo he asistido a boda de 2 mujeres y eso me hizo preguntar. Me dije, a ver, espérate, ¿cómo que se acaba de aprobar la ley hace unos meses si hace ya años yo fui a una boda de 2 mujeres? Pues resulta que era eso. Antes las personas se tenían que amparar ante la ley para que no los trataran como ciudadanos de segunda y los dejaran casarse. Porque sí, la persona LGBT tiene todas las obligaciones que nosotros tenemos, pero no tiene el mismo derecho. Ellos no se pueden casar, nosotros sí. Entonces, si les das todas las obligaciones, oye, pues también dale todos los derechos. No son ciudadanos de segunda, son ciudadanos como tú y como yo. ¿Están pagando impuestos? Sí. Ah, bueno, dale sus derechos. Es una obligación humana. Bueno, tienen 8 meses aprobada la ley apenas. Fíjense, cabe señalar que el pasado 22 de octubre fue aprobado por el Congreso del Estado el matrimonio igualitario. Apenitas el 22 de octubre, fíjense, aquí en Sonora. Siendo que la entidad era de las últimas en dar luz verde a esta figura. O sea, fuimos de los últimos en... ¡Qué vergüenza! Bien atrasados aquí en nuestras cabecitas. Fuimos de los últimos en aprobar la ley de matrimonio igualitario. Esto fue posible con 26 votos a favor y 7 en contra. Ojo, muchos se enojan con los 7 en contra, ¿eh? Yo he entrevistado a diputados, yo he entrevistado a personas, a candidatos, que ellos tal cual se declaran en contra del matrimonio igualitario. Y lo dicen tal cual. Yo estoy en contra. Si yo gano, no voy a votar a favor de esas cosas. Que porque no le gusta a Diosito, que por esto, que por lo otro. Esos 7 votos en contra representan que todavía hay personas en México votando por esa clase de personas. Es decir, representan que en Sonora 7 políticos ganaron con esas declaraciones. Con declaraciones, pues sí, aunque digan que no, homofóbicas. Con declaraciones que no pueden tener los mismos derechos las personas de la comunidad LGBT. Representan a personas. Siempre que haya personas de ese tipo, siempre que haya personas que no estén de acuerdo con el matrimonio igualitario, habrá políticos que no lo estén, que tampoco estén a favor. Y no significa
que sean los enemigos de México, que sean los enemigos del mundo. No, están cumpliendo su labor al representar a quienes votaron por ellos. Quienes votaron por ellos no están a favor de estas leyes, así que ellos votan en contra de estas leyes. ¿Okay? Entonces no se desquiten tanto con el político que vota en contra, desquítense con ustedes mismos y con sus amigos y con sus familias que votaron por ese político. Porque ese político no tendría poder, ese político no hubiera estado ahí para votar en contra si ustedes no hubieran votado por él. Fíjense muy bien por qué clase de personas votan y voten por alguien que los represente. Si te representa alguien homofóbico, vota por él. Si te representa alguien que quiere darle derechos a todas las personas, vota por él. Vota por quien te represente. Bueno, entre los cambios en el artículo segundo, que decía que la familia era una institución de carácter social construida por la unión matrimonial o concubinaria entre hombre y mujer, pues se cambió. Ahora la ley dice: la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad construida por dos personas y tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Así es, esta ley que antes decía toda retrógrada que nada más entre hombre y mujer se podía dar una familia, ahora ya dice que es entre dos personas y que tiene la protección del Estado. Fíjense, qué bonito, vamos avanzando, vamos dando pasitos de tortuga, pero vamos avanzando, que es lo importante. Pasito a pasito, carcachita, no me vayas a dejar. Vamos a una bonita canción y regresamos aquí a Redactivos con Guasapraca. Listo, personitas lindas. Fíjense, ¿qué opinan ustedes de esto? Yo sí veo que hay de dos con estos políticos que se declaran. Están aquí yo acercándome al otro. Sí veo que hay de dos con estos políticos que representan a las personas. Me ha tocado entrevistar a políticos y que algunos digan, no, pues yo estoy en contra. Tal cual dicen, yo estoy en contra de la ley igualitaria, yo estoy en contra de que adopten, yo estoy en contra de, también de, se vale, del aborto, yo estoy en contra de la eutanasia, yo estoy en contra de todas esas cosas, yo soy conservador y si quieren votar por mí, voten. Pero ya te dijo, yo estoy en contra, yo no voy a votar a favor de esas cosas. Estés o no estés de acuerdo con él, hay una frase que dice: podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. O sea, podré no estar a favor de lo que dices, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y sí, hay variedad, ¿no? Hay variedad de personas que se quedaron todavía con esta cultura, con estas normas sociales en que decían, no, pues el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, y se acabó. Ojo, esta ley no hace, la ley que permite que personas del mismo sexo se casen, no obliga a las iglesias a casar personas. Tu fe sigue siendo la misma, tu iglesia, tu creencia religiosa sigue siendo la misma. En las iglesias no van a casar a personas gays porque la ley diga que ya se puede. La iglesia sigue siendo la iglesia, el Estado sigue siendo el Estado. Son dos cosas distintas. El cambiar la ley es buena porque es para los ciudadanos. No se trata de Diosito y de las reglas religiosas. Se trata de la sociedad. Y en la sociedad hay comunidad LGBT que se quiere casar. El no darle el derecho a casarse con la persona que aman los trata como ciudadanos de segunda. Y no lo son. No les cobran menos impuestos por ser gays. Siguen pagando los mismos impuestos y el SAT sigue a todos por igual. A todos por igual el SAT. Pues denle los mismos derechos. Ni siquiera los tendrían que pedir. O sea, debería ser algo normal. Aquí en Sonora ya se aprobó la ley del matrimonio igualitario. Pero lo que yo veo con los políticos es que todavía están los otros políticos, ¿no? Están los que te dicen, yo no estoy a favor de eso. Y están los que dicen, en campaña, sacan la banderita de colores, que en campaña van y abrazan a la persona LGBT, que van a un concurso de drag queens, ¿no? De estos que se maquillan de mujeres, bien machín y todo. Pero a la hora de legislar, a la hora de que ya tienen que trabajar como políticos, totalmente en contra, ¿no? Nunca votan a favor de estas leyes, o faltan, qué casualidad, faltan cuando tienen que votar estas leyes. Y esos son los que a mí me caen gordos. Los políticos que te dicen tal cual, yo estoy en contra, aunque yo no piense igual que ellos, respeto que lo digan, respeto su opinión, respeto que ellos vengan y digan, si no quieres no votes por mí, porque yo no voy a votar a favor de esas cosas, respeto eso. Lo que no puedo respetar es el político que viene y abraza a las personas LGBT y en campaña, pero ya que están en el poder, váyanse a la fregada. Esos son los que me dan asco. Así que aguas con esos políticos. Incluso los políticos homofóbicos, lamentablemente, sí representan a cierto sector de la población que no está a favor de que las personas puedan casarse, así que yo nomás les digo. Y no voy a alcanzar a dar las otras noticias de los apagones, que ya va a haber una nueva planta de electricidad. Hay quejas de conciliación y arbitraje. Van a vacunar a los niños.
Güeyes estampándose en postes dejándome sin luz. La gente confía en el soldado y en el ejército, según una encuesta. Bueno, todavía no. Me gusta ver feministas llorando. Tengo que admitirlo, perdón. Claro, tengo que admitirlo. Es que es chistoso. Regresamos aquí a Radiactivos con Guasapraca. ¿Cómo la ven? Que aquí en Sonora, desde hace poquitos meses, es legal el matrimonio igualitario, pero solamente hay 6 personas que se han casado. Bueno, 5, y una está a punto de casarse de la comunidad LGBT. Qué bueno, celebremos el amor, celebremos que estamos avanzando, aunque sea con pasitos de tortuga. Y esto fue todo por el programa del día de hoy. Feliz viernes, gente, feliz viernes. Pásensela bien, pórtense, mire, pórtense lo suficientemente mal para disfrutarlo, pero lo suficientemente bien para que sobrevivan, ¿va? No manejen borrachos, diviértanse, pásensela con su familia, con sus amigos, descansen, feliz viernes, pásensela bien y muchas gracias por escucharnos. Yo soy Guasapraca, su amigo el Guasapraca, con el noticiero informal favorito para fingir ser más culto durante toda la semana. Si se salen a pistear, ahí nos vemos, inviten las banqueteras. Muchas gracias por escucharnos, diviértanse. Al estilo Guasapraca por la primera 1520 AM. Ya se acabó. Así es, el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden, volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos. Gracias por escucharnos. Muy bien. Eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí al pendiente. Gracias a todos los que estuvieron conectando. Por sus comentarios bonitos, por compartir el video y por darle amor. Muchas gracias a todos. Este fue el noticiero informal para estar...